La ciudad dorada, la ciudad de las 100 torres, el corazón de Europa. Estoy en Praga, soy Ellen Rivero y vine a buscar a los panas venezolanos que están aquí. Pana, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te fuiste de Venezuela y no sabes si volverás. Con el corazón aquí y otra parte por allá. ¿Qué extrañas de tu país? ¿Qué tal eso por allá? Cuéntame, ¿de vez en cuando un dominó? Espero verte pronto y las brindo yo. Ey, pana, yo te llamo mañana. Hola, soy Luis Mayora, amigo de Lina, directamente desde aquí, desde La Guaira, Catialamar, Estado Vargas. Quiero saber dónde está Lina, si extraña Venezuela, si le gustaría algún día regresar. Lina Luna fue localizada en Praga, en la República Checa, y es una digna embajadora de nuestra cultura gastronómica. Gracias a ella, los checos comen arepas. Vamos hacia República Checa, buscando la ciudad de Pilsen, porque nos vamos a tomar una cervecita, ya tú sabes. ¿Una cervecita? Tipo Pilsen. La República Checa es el país donde se bebe más cerveza por cápita. Cada habitante bebe unos 150 litros de cerveza cada año, incluyendo la población total. ¿Todo bienvenido? Bien. Ay, sí, fino, sí. Gracias. Bueno, gracias por recibirnos con ese cariño. Sí, sí. Pero bueno, ¿es este? Sí, está bien. Pero con mucho cariño. Mira, este es un local bastante sencillo. El lema de este local es: mi casa es tu casa. Esto es como una de las casas allá en La Guaira. Y queremos conservar este lema durante años, ¿sí? El señor que está allá. Él es mi novio, ese cantina de ojos azules. Ella es de La Guaira, es una chica fina. Desde aquí hasta Praga, las arepas de Lina. Ella es de La Guaira, es una chica fina. Desde aquí hasta Praga, las arepas de Lina. Esta es la cerveza típica checa, la mejor. Una familia pequeña, ubicada en las afueras Asia. De Praga. Se llama Unietitze. Por ahí tenemos el nombre. ¿Qué tal? Ya no puede hablar. ¡Rico, papá! Praga es la capital de la República Checa. Antes fue la capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. Es la ciudad más poblada del país y la séptima de Europa Central, llena de encanto, cargada de historia y cultura. ¿Te enamoró Praga? ¿Qué fue lo que más te gustó? El Puente de Carlos. El Puente de Carlos es bello, hermoso. Es algo que, bueno, cuando lo veas de noche, de día, lloviendo, sin lluvia, con nieve, sin nieve, es hermoso. ¿Y te viniste? ¿No será que te enamoraste? ¡No! Yo me enamoré después de los 18 años. Ahora diría que estoy enamorada. Estoy enamorada de este proyecto. ¿Sabes? Yo tuve esta idea hace muchos años, pero no la pude como concretar porque también aquí no había harina pan, no existía nada. Ahora la harina pan la conoce todo el mundo, la arepa. Aquí no es un restaurante, como yo les digo a la gente, que a los checos o a los extranjeros que vienen aquí, que no son venezolanos. Esto es como una casa. Aquí no hay menú. Tú ves, el menú está ahí escrito o está por acá. No hay platos que sean iguales. Aquí se come con las manos. ¿Sabe? Y algunas veces tenemos un cubierto por ahí, pero algunas veces se ponen así, como que mucho, pero se les obliga a comer con las manos, a que, ¿sabes esto? Que se les da el aceite, la cosa, y la gente llega y no se quiere ir. Sí, todo durmiéndose en la arena, pasando la pálida de la guarapa. Yeah, señal, sin dueña. Es Venezuela. Dale pues, Aguara. Déjame presentarte a mi familia venezolana. Ah, él qué es bien. Un chico de Venezuela, de Caracas. Vino a estudiar un doctorado en la República Checa. Son mis amigos de toda la vida. Aquí se enamoró. Tiene esas hermosas niñas.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Un placer. Un placer. ¿Cómo estás, princesa? Hola. Luis Wilmer Rivas es un venezolano que ha echado raíces en Praga, o debo decir, mezclado raíces. A este venezolano lo conquistó una checa y formaron una hermosa familia. Él es Luis Wilmer Rivas. ¿Cuánto tiempo tienes acá? 18 años. 18 años. ¿Qué lo trajo por aquí? Vine a hacer un posgrado en sistemas de información, doctorado. Y bueno, terminé el trabajo y me quedé. ¿Te casaste con una checa? Sí. Tus dos niñas hermosas. Gracias. Bueno, ya son 18 años aquí, ya hiciste toda una vida. Sí, más o menos. Un caraqueño en Praga. Desde 1992, el casco histórico de la ciudad es patrimonio de la humanidad. Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. ¿Venezuela de qué parte? ¡De La Guaira! ¡Tiburones, mi amigo! Venía mucho a esta playa desde niño con Lina, desde adolescente. Jugábamos mucho. A Lina le encantaba el voleibol de playa, le encantaba ver el atardecer. ¡Claro! Cerca del aeropuerto. Qué bien. Por ahí por Katia Lamar. Katia Lamar, calle 8. Lo mejor. Porque me conoce. ¡Ah! Siempre andábamos en esta zona, lo que es la zona de Katia Lamar, la playa de Puerto Viejo. Lina, amante a la naturaleza, amante al mar. Y una de sus playas favoritas era esta, la playa de Puerto Viejo. Tanto le puedo decir que le encantaba mucho también la bahía de Chichiriviche de la costa. Yo llegué hace muchísimos años, más joven, todavía estoy bella. Estás bellísima. Que diga lo contrario. Ah, y llegué y eso era, bueno, más o menos. La arepa de Lina. Empanada. Ajá, empanaditas, hace empanaditas. Empanada, cachapa, plátano. Mira, tengo plátano, playa culito. ¿Sabes por qué se llama playa culito? No. Por la playa. Claro, playa verde, claro, playa claro. Culito. Que hay. Esa es una señora que los hacía allá y son idénticos a los de ella. Mi amiguita. Y entonces. Eres demasiado venezolana. Sí, ¿verdad? Mira, eso lo grabas y escucha, Lida. Demasiado venezolana. Porque mi sobrina decía que no. Tengo las costumbres. Checa de en cuanto al trabajo, porque vivo acá, pero yo sigo siendo venezolano 100%. ¿Y qué te gustó de Praga, aparte de las chicas, por supuesto? Sigue el programa Pana Donde Estás en Facebook y también en Instagram, y podrás disfrutar de anécdotas tras cámaras y material inédito. Si eres venezolano o conoces alguno que quiera salir en el programa, escríbenos a pana@promodiscos.com. Valerio no vino a Praga a perder el tiempo. Estudia y trabaja. Yo debo andar a su ritmo si quiero obtener mi entrevista. Llegué aquí a Praga hace ya 8 años. Me vine a estudiar en un principio, pasé 4 años estudiando. Y una vez que me gradué, decidí quedarme aquí trabajando, aprovechando las oportunidades que había. Aquí en Praga está la escuela que se llama FAMU, que es una de las escuelas más antiguas y más importantes del mundo. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer una maestría y eso fue lo que me trajo a la ciudad. Bueno, por supuesto, después la ciudad es maravillosa, es increíble. La moderna Praga es un ejemplo de fortaleza. Sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y a la ocupación rusa para resurgir como una ciudad moderna, vibrante y atractiva para el turismo en cualquier época del año. Los checos, digamos, son unas personas bastante diferentes a nosotros, los venezolanos. Son unas personas, digamos, que por todo su pasado cultural, histórico, digamos, están configurados de una manera bastante especial, diría yo. Son unas personas que de buenas a primeras pueden parecer como muy cerrados, secos, fríos o rudos para alguien que venga acostumbrado a lo que es la cultura latina en cuanto a relacionarse con las personas, etcétera, relacionarse con extraños. Pero claro, a medida que uno los conoce y los va entendiendo, uno se da cuenta, bueno, que no es una cosa ni por un lado gratuita, ni por un lado de mala intención o de mala onda, y por otro lado te vas dando cuenta que es gente que una vez como que se abren, por así decirlo, hacia ti o te aceptan en su círculo, son personas, bueno, con las que cuentas prácticamente para toda tu vida, ¿no?
todos los checos que tú conoces son gente sumamente preparada, son gente inteligente, son gente que tiene un sentido del humor un poco extraño, pero bueno, al final el sentido del humor siempre te habla como que una forma de pensar, una forma de entender el mundo. Y las chicas, ¿cómo es la checa? Preciosas, son, sí. Son hermosas y también es parte de lo mismo, o sea, uno crece en Venezuela como con la leyenda de que allá están las mujeres más hermosas del mundo y yo no sé dónde están las más hermosas, pero aquí la competencia se la hacen seguro, porque son bellísimas y eso, y todas. ¿Sabes? El Puente de Carlos es el puente más viejo de Praga y atraviesa el río Moldava de la ciudad vieja a la ciudad pequeña. Su construcción comenzó en 1357 con el visto bueno del rey Carlos IV y fue finalizado a principios del siglo XV. Es una ciudad bastante bonita, con mucha historia, es bastante tranquila. ¿Y por qué te gustó un venezolano? No sé. Baila salsa él. Sí. Música latina, sí. Sí, claro. Sí, ¿y a ti te gusta? ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta. Ah, qué bien. ¿Y ya fuiste a Venezuela varias veces? Ajá, muchas veces, como 9 veces. Sí, ¿te ha gustado? ¿Qué has visitado en Venezuela? El Ávila. El Ávila. ¿Fuiste a Mérida? No, Mérida no. Porque es frío. ¿Frío tienen aquí? Sí. Fuimos a playas. Margarita. Margarita. Claro, los Roques, buenísimo. Sigo aquí en el local de Lina, conociendo venezolanos. Me acabo de conocer a Teo Sabelli. Mucho gusto, hermano. De Venezuela. Mucho gusto, de Venezuela, de Cumaná. De Cumaná. Del Oriente. Cumaná. Del Oriente. ¿Y qué hace un venezolano cumanés aquí en Praga, hermano? Un venezolano cumanés aquí en Praga. Bueno, yo. ¿Qué hago en Praga? En este momento estoy investigando, estoy conociendo esta parte del mundo. ¿Sí? Tengo muchísimos años viajando, ¿sí? He vivido en diferentes países por mi trabajo. Yo soy publicista, estudio publicidad, mercadeo. ¿Por qué Praga? Bueno, me gustó mucho el estilo de Praga, su arquitectura medieval, todo ese misterio que hay en torno a este estilo, ¿sí? Me gustó mucho. Entonces, además que aquí la vida cultural. Historia, se ve mucha historia, hay mucho contenido. Se conoce personajes interesantes en cuanto al arte, en cuanto a la parte cultural. Yo desde que pisé este país me enamoré. ¿Viajas para Venezuela con frecuencia? ¿Ya no, dejaste de ir? Yo tiempo? Tengo 10 años que no voy. ¡Ah! Sí. ¡Caramba! Entonces te trajiste a tu familia, pero no les gustó. ¿Y cuánto se devolvieron? No les gustó. Lo que pasa es que este país también es un poquito, la cultura es diferente. ¿Y se quedaron familiares aquí contigo, algunos? No. Pero ellos ahora están en Chile. Claro, creo que al final, ya cuando ya no había remedio que había que volver, fue cuando realmente sintieron que aquí el lugar era donde querían estar, pero ya era tarde. El clima de Praga es continental. La temperatura media anual es de 8 y 9 grados centígrados. El invierno es riguroso, aunque no excesivamente severo y relativamente seco. En Praga se han rodado películas como Casino Royale 2006, Misión Imposible 1996, Van Helsing, 2004. Nosotros estamos acá con Doberlis, otra venezolana luchadora, que me aconseja que en la arepera de Lina, porque Lina conoce a todos los venezolanos y tiene el control. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Un placer aquí estar con usted. ¿Tú eres de dónde? ¿De qué parte de Venezuela? Yo soy de Maracay. De Maracay. Bueno, Maracay no es tan frío ni caliente. Es caliente, sí. El o sea, frío terrible, feo, sí, claro, menos 6. Cuando nosotros nos bajamos del avión, la capitán nos dice, abríguense porque está haciendo menos 6. Mi esposo, lo que pasa es que su abuelo era checo. Y ya él tenía la nacionalidad, entonces bueno, por eso fue que cogimos Praga. Tengo una niña de 8, tengo un niño de 2 años y medio y tengo otro varón también de 1 año. Cuéntame un poco sobre tu proyecto, bueno, de los pequeños. La gente ahora
en Praga tiene que tequeñearse con los tequeños. Eso es correcto, eso es lo que queremos, que se tequeñen con los tequeños. Tequeño es uno de los representantes más emblemáticos de nuestra gastronomía. Sí. Demos por encargo, por ahora estamos vendiéndolo por encargo, por bandejas. El fin de semana pasado estuvimos en un festival donde llevamos puro tequeño. Y ahorita nos estamos moviendo bastante por las redes, promocionando básicamente la venta por bandeja. Estamos promocionando también los tequeños y básicamente los dulces típicos venezolanos. Sí. Dulce de lechosa, los conservas de coco, la torta de piña volteada, que es espectacular, nuestra torta de zanahoria, el bien me sabe. No solo que está bueno, sino que me hacía falta. ¿Verdad? Un pedacito de casa. Esos panes que dejaste en La Guaira. ¿Qué les dice? Este programa es patrocinado por Promodiscos, productora y promotora artística. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Promodiscos TV, y disfruta de todos los cursos y talleres para tu formación artística. La torre localizada en la cabecera de la Ciudad Vieja es considerada por muchos como una de las construcciones más impresionantes de la arquitectura gótica en el mundo. El puente está decorado por 30 estatuas situadas a ambos lados del mismo, la mayor parte de las cuales son de estilo barroco y fueron esculpidas alrededor del 1700. El metro de Praga es el medio de transporte más utilizado, una red de ferrocarril metropolitano de 3 líneas, 54 estaciones y 59,3 kilómetros. Praga se encuentra en el centro de la región de Bohemia. El río Moldava atraviesa la ciudad creando una fisionomía muy particular y su belleza arquitectónica cautiva a todos los que la visitan. Es un pana. Un pana es lo que en Perú llaman causa. En Costa Rica se dicen mae y aquí en Praga se dice muy dum tui dum. Mi mejor amiga es mi hermana, con la que hablo todos los días. Pero la situación es, cuando yo llegué no existía el Facebook, era muy difícil comunicarse, ¿sabes? Entonces se extrañaba un poquito más. Extraño el Ávila, extraño la playa. Extraño a mi hermana, a la nena, que es nuestra amiga de infancia, y a mi hermano, o sea, a la familia de mi hermano. ¿Extrañas de Venezuela? De Venezuela, primero, mi familia. Mi familia, mi padre está allá, mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi abuelita todavía está allá viva. Segundo, la playa, me hace falta bastante. Y tercero, bueno, los panas que... Esas reuniones espontáneas que uno hacía en el edificio cuando uno llegaba. ¿Y qué extrañas de Venezuela? Bueno, todo. Es inevitable. ¿Te hace falta? Muchísimo. Los atardeceres aquí son espectaculares, porque en verdad son bellos, pero me hacen mucha falta los atardeceres de nuestro país. Por supuesto, mi familia. Extraño la Avenida Las Delicias, que es arborada. Afortunadamente, durante estos 8 años, siempre voy a Venezuela más o menos con esa frecuencia. A veces año y medio, a veces 2 años, a veces puedo volver al año. Nos hemos encontrado con gente muy, muy, muy amable, muy colaboradora. Y los venezolanos, bueno, no se diga. Venezolanos saben que es especial. Sí, sí, sí. Bueno, también especial que vamos a brindar. Ok. Por nuestro país. Por nuestro país, sí. Muy lejos. Este proyecto es un éxito total. Amén. Y bueno, ya este lugar lo veo exitoso solo con el hecho de que ustedes hoy están aquí. Lina, una mujer emprendedora, una mujer guerrera. Te venías escapada aquí a la playa en las tardes y llegabas a casa y estábamos con tu hermana y esa te delataba, ¿te recuerdas? Tu propia hermana o tus amistades te echaban delante de tu mamá, te echaban... ¿Cómo se dice, Lina? A ver si recuerdas todavía. Bueno, querida Lina, llegó el momento de probar tu venezolanidad. Te voy a decir unas palabras a ver si todavía te acuerdas. Si alguien te delata o te acusa, te está
Echando paja. A los niños en Venezuela, ¿cómo les decimos? Chamo. ¿Qué más? Carajito. Que el pabellón lleva arroz, carne mechada, tajada, caraota y chuleta. ¿Chuleta? No, yo comí el pabellón con chuleta. Si un amigo, tu amigo, tu camarada. Pana, pana. Una persona que esté buscando una oportunidad o algo, ¿qué está buscando? Un chance. Me gusta usar mi gorra tricolor para que todos sepan que soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. ¿Algún día volverás a Venezuela? No. Yo la última vez que estuve en Venezuela me despedí. El que quiera verme tiene que volver. Espero volver a Venezuela. Espero volver a Venezuela porque mi familia está allá. Sí, en algún momento volver. No hay nada que no nos deje ir. Me gustaría volver a mi país, claro que sí. Yo pienso que todos los que nos vamos siempre queremos volver. Oye, sí, o sea, estoy bastante seguro de que sí. No sé si en un día o en un año, pero estoy bastante seguro de que voy a volver a Venezuela. Gracias, Lina, por tu amabilidad, de verdad, tu calor. Bueno, nos encantaste. Eres casi perfecta, casi perfecta. Que sí hay venezolanos haciendo lo bueno. Lo bueno, lo mejor. Tanto que los checos se enamoran de nuestras mujeres. Y hasta una checa la conquistó un caraqueño. Así somos. Emprendedores, creativos, guerreros. Van a donde estén y viva Venezuela. Y si tú eres mi hermano, van a donde estás, sube tu mano. Apoya esta iniciativa que es el programa Pana, ¿dónde estás? Queremos resaltar el valor de nuestra gente y nuestra cultura. Comparte este video, comenta si te gustó y lo que te gustaría ver en el próximo programa. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para notificarte de nuevos estrenos. El programa Pana, ¿dónde estás? Es una producción independiente. Para patrocinio y venta, escríbenos a pana@promodiscos.com. Nosotros somos Sin Escape. Bueno, le mandamos un saludo muy cordial desde acá de Arequipa, la ciudad blanca del Perú. Estamos justamente en el estudio de grabación haciendo música y bueno, contentos también porque bueno, estamos colocando nuestro país en alto. Recuerden, los venezolanos buenos somos más. Y le envío desde acá un saludo a mi mamá Tibisay, a mi futura esposa Marlene, por cierto, a mis primitos, a mi familia, a todos allá en el Vigía, Estado Mérida, en la Inmaculada. Bueno, le quiero enviar un saludo a mi padre, a quien extraño mucho, a mi hija Fernandita, que la amo, a mi hermana Jocelyn, a mis sobrinos, a todos nuestros familiares. En verdad estamos acá porque nos ha tocado, pero Arequipa nos ha abierto la puerta y ha hecho que esto se sienta diferente. Y bueno, estamos acá haciendo música. Les recordamos que los venezolanos buenos somos más y pronto nos vamos a Venezuela porque Venezuela, el tiempo de Dios es perfecto. Pronto nos veremos. Nos vemos, familia. Cuídense. Pana, ¿dónde estás? Bueno, yo estoy aquí en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. Esto que ustedes ven es el Malecón 2000. Así que bueno, saluditos a mi gente allá de Venezuela, Ellen Rivero, a la gran familia Promodiscos y ese gran programa de Pana, ¿dónde estás? Ya saben, desde aquí de Guayaquil, Ecuador, se les quiere. ¡Llévatelo! Hola, estamos aquí en el Parque de las Aguas, Lima, Perú. Saludo a todos mis panas allá en Venezuela. Parque del Agua. Bueno, el Parque del Agua. Él quiere salir también en el video.